¿Cuánto nos gustaría la partida por día? Bueno, hemos empezado bien la primera parte. Hemos tenido situaciones de goles. Yo también estoy en situación de gol. Creo que la primera parte en situaciones de goles ha sido parecido. Creo que hemos dominado el partido. Y la segunda, cuando mejor estábamos, una falta, no sé si innecesaria, me dicen que, o sea, que no es falta, pues ha provocado el gol de ellos. Y a partir de ahí, antes del gol y la segunda parte, pues bueno, ha sido toda nuestra, con muchas jugadas en área de ellos, muchos tiros de fuera del área, dentro del área, córner. No ha podido ser. No se puede reprochar nada a los jugadores, han dado todo. Creo que hemos hecho muchas cosas bien en ese aspecto. Lo hemos intentado. Lástima que una semana importante por otro resultado y porque llevamos mucho tiempo sin perder. Pero bueno, fue muchas veces tiene estas cosas y ya está. A seguir, pero yo a los jugadores no puedo decir nada porque lo han dado todo y creo que hemos hecho muchas cosas bien para ganar el partido. ¿Qué le ha parecido a David Sánchez el equipo de la tarde? Bueno, un equipo que me gusta, ya lo vi en rueda de prensa. Creo que hoy hemos estado bastante bien y no han hecho el fútbol que ellos normalmente hacen aquí en casa. Se ha visto en otros resultados y creo que hemos sido dominadores con balón, que lo hemos sometido mucho, que lo hemos metido mucho en su campo, que hemos tenido muchas situaciones por banda y por dentro que no hemos sabido hoy aprovechar. Y en ese aspecto, pues, a mí me parece un buen equipo, pero bueno, creo que el resultado no es justo. Aparte del resultado, ¿con qué se va descontenta hoy? Por resultado, otra cosa no. Yo a los jugadores no les puedo decir nada. Se han dejado el arma, han corrido, han trabajado, han jugado bien, han tenido situaciones, hemos tirado 1000 córners, faltas, hemos hecho todo para llevarnos el partido y hoy no hemos tenido esa virtud, esa suerte del tema del gol, porque hemos tenido muchas situaciones para habernos, por lo menos habernos adelantado, después haber empatado y no ha sucedido. Los equipos de arriba en esta jornada, pues casi que todo ha fallado, cuando al Puente Genil. Dentro de lo malo, la derrota no es malo. Sí, pero bueno, nosotros no miramos eso al revés, nosotros miramos que si hubiéramos ganado hubiéramos dado un pasito adelante. Pero esto es fútbol, es que cuando hoy, el partido de hoy, cuando por lo menos la primera visión que tengo es que el equipo ha hecho todo para ganar y por mala fortuna en área no hemos logrado ese empate y seguramente habernos adelantado en el marcador, porque antes del gol de ellos hemos tenido ocasiones para adelantarnos. Lo que he llegado tarde no es para empezar. Una valoración breve del sí, lo que he comentado, creo que hemos empezado bien el partido. Los primeros minutos lo hemos tenido a La Palma en su campo. Creo que ellos han sufrido un equipo que lo he visto en su casa y siempre ha sido dominador, que han hecho cosas bien. Y creo que hoy nuestro juego lo ha hecho ellos se inferior a lo que normalmente son. Es verdad que han tenido varias ocasiones en la primera parte, nosotros también. En ocasiones creo que en la primera parte hemos tenido igualdad, pero en la segunda ya han tenido una y al final, en el último minuto, bueno, en los 5 minutos han tenido la segunda, pero hemos tenido nosotros muchas situaciones muy buenas y lástima porque en el gol de ellos era el mejor momento nuestro. Pero en la segunda parte hemos empezado muy fuerte, con muchos córneres a favor, con mucha jugada por fuera, dentro del área, y no hemos tenido esa suerte o esa pizca de calidad de materializar la jugada. Se ha cumplido una vuelta, ¿ves que la mejoría de La Palma en tu parecer, de lo que has visto aquí y después la vuelta a su casa? Sí, nosotros ya, aunque allí ganamos 4-1, yo ya dije que este equipo a mí me gustaba, me había dado buenas sensaciones. Y nada, el equipo, claro, todos los equipos crecen con el tiempo y bueno, te ha vuelto a casa, ha hecho buen partido. Y nada, estamos contentos con él y esperemos que siga a este nivel porque para mí este te ha hecho un buen partido hoy. Una última pregunta, la afición, esa afición sufrida y que tanto acompaña a él deportivo que tiene hoy su entrenador de este. Pues nada, una pena, porque es un día hoy regular por el tiempo, por las retenciones que hay, por el clima y lejos, bueno, y han venido y nos han apoyado, una lástima, nos hubiera encantado haberle dado la victoria y creo que al equipo se puede decir nada. Muchas veces el fútbol es así, al equipo solo se le puede felicitar porque para mí ha hecho un buen trabajo, se han dejado todo, han corrido como a muerte y han tenido situaciones de gol. Al final el gol muchas veces es calidad, es fortuna, no hemos tenido esa suerte de muchos rebotes, muchos centros, mucho balón parado. Ya está, desearle buen camino de vuelta con la lluvia y que nada, que el domingo tenemos otra final como siempre hacemos en este club. Muchas